Y la tiene que poner en el currículum. Le encajó una patada a Alessandro porque me encajó una pisada. Y está muy solo por este lado. Allá levanta la mano el cabezón, que es una cruza con el leo amarilla. ¿Se afeita la cabeza o no se la afeita? Del todo, o una cosa u otra. A mediano viene saliendo, y si no me acuerdo del leo, yo lo extraño. Viene tirando la pelota, si no fuera nuestro teníamos que comprarlo. Mirá lo que hizo Piri, tocó atrás, le viene quedando la pelota para el jugador Alfonso Treza. Treza de la punta al medio, viene jugando para D'Alessandro. D'Alessandro que va tirando para la borda, lo atendió Piqueré. La atendió Piqueré, dejó seguir porque la tiene Nacional. Viene para la borda, la pide D'Alessandro, la pide Ocampo. Viene para Ibrian, Ocampo que baila, escapó, se metió en el área. ¡Gol! ¡Nacional! Apareció el Floridón Soraya Ocampo, un ruge, bailó pa' aquí, bailó pa' allá, no lo pudieron agarrar y se metió en el área. Apareció Ocampo en 25 del segundo tiempo. Gana Nacional, el Brian de Florida. Nacional 1, Peñarol 0. Pero quiero arrancar por donde se inició todo. El notable pase que le metió el número 2, la borda, se la cruzó perfecto. Y Ocampo hizo lo que mejor sabe hacer, el mano a mano, el pie a pie. No tuvo miedo, la bajó y ante la marca de Acosta le movió el cuerpo y le empezó a correr. Y Acosta quería manotearlo y se dio cuenta que estaba dentro del área y tuvo que dejarlo. Y ante la salida de Dawson para querer achicarle, se la cruzó. Y Ocampo dice que Nacional gana 1-0 cuando hacía más mérito Peñarol para estar arriba. Pero el bolso gana en su casa, en el Gran Parque Central, en 25 minutos. Hay saque de costado que va a corresponder al equipo tricolor. 38 minutos ya de este segundo tiempo. Gana Nacional aquí en el Parque 1-0. Y a tu goleador lo mandás a jugar a la mitad de la cancha. Par. Acá rebota la pelota y saque de costado que va a corresponder al equipo de Peñarol. Queda bien abierto Torres con Nahuel Pan arriba. Mirá dónde anda el Canagol. Allí fue a buscar la pelota. Allí la peina el Canagol. Después que caiga, le queda para el Queque Almeida. Almeida para da, para Bergesio. Robó Cándido. ¡Está! ¡Tiró! ¡Gol! Nacional, una salida fallida del equipo de Peñarol, robó la pelota Camilo Cándido, se metió para darle, le pegó abajo en la ratonera, nada para hacer para Kevin Dawson, y en 38, liqui el clásico, Nacional 2, Peñarol 0. Y un error en la salida de Peñarol que le cuesta carísimo, pero carísimo de verdad. Porque Camilo Cándido recuperó una pelota, porque a Camilo Cándido le quedó un balón, y Camilo Cándido se disfrazó de delantero, y Camilo Cándido encaró, y Camilo Cándido la mandó a guardar ante el esfuerzo de Dawson para tratar de sacarla. A los 39, Nacional marca el segundo gol, la diferencia de dos tantos. En su casa el tricolor se hace ancho, en su casa el tricolor dice que quiere seguir mandando él. Acá le viene quedando para D'Alessandro. El árbitro dice que había mano de Piri. Hay tiro libre para el equipo de Peñarol. Gana Nacional por 2-0. 48-30. La victoria copera de Nacional. Sí, por la Copa América. Nacional con goles de Ocampo y de Cándido. Y está ganando a Peñarol por 2-0. Si habrán valido esos $30,000 que gastó el Club Nacional de Fútbol en traer a sus jugadores.
viene para Nahuel Pan, le queda el Caragol, venía a buscar Gio, perdían la pelota, otra vez el Queque Almeida, acá le va quedando para Gargano, gana Gargano, Gargano que viene tocando la pelota para Gio, Gio tiró para Nahuel Pan, Trindade, pegó en el palo, le quedó a Costa el centro, sacaron, a Costa al área, le queda Nahuel Pan, no vale nada, posición adelantada. Me salta el viejo y ni el tiro del final te va a salir peor el palo cuando el árbitro dice que no va más. Aquí en el Gran Parque Central fue victoria de Nacional. Después de 93 años se vuelve a jugar el clásico en su casa y en la quinta de la Paraguaya se pinta de tres colores. Sí, la quinta de la Paraguaya se pinta de tres colores porque hubo dos futbolistas que en momentos que la cosa no estaba del todo bien sacaron la cara por Nacional. Nacional gana por 2-0 en un partido donde Peñarol hizo bastante más en el segundo tiempo que el tricolor hasta los 25, hasta el primer gol del tricolor. Allí quedó en una discusión de Alessandro y Torres, los dos 10. Allí lo agarraba el Queque Almeida al Alessandro. Terminó Torres diciéndole algo y siguió caminando donde están sus compañeros. La bronca, ofuscado el jugador de Peñarol ante el hombre de Nacional. El festejo es tricolor aquí en el Gran Parque. Y la pregunta de la gente se la transmito yo. ¿Por qué ganó Nacional? Y Nacional ganó porque fue efectivo. Y Nacional ganó porque fue un equipo que aprovechó en el segundo tiempo la generación de fútbol y las chances que tuvo fueron a impulso individual, porque fueron dos unipersonales, una de Ocampo y la otra de Cándido. Por eso ganó Nacional y porque fue sólido a la hora de defender. Ahí está basado el triunfo tricolor. Señoras y señores, acá se retira la marcha, por favor, Marcos, de Nacional, de fondo. Se retira Peñarol en este momento aquí del Gran Parque Central con la derrota. Sabiendo que esto pasa históricamente en el fútbol uruguayo, históricamente acá esto tiene revancha. Y de los clásicos en Copa, partido más importante. Ojo, que se me entienda, que no se me interprete mal que este partido no es importante. Es importantísimo, porque Nacional va por el tri. Porque Nacional le acaba de sacar 6 puntos al equipo de Peñarol. Y Nacional tenía esta presión de conseguir la victoria después de 93 años. Para el que no te diga más, llévame al parque y ganame. Bueno, Nacional hoy se dio el lujo de traer a Peñarol al parque y ganarle por 2-0. Falta mucho para lo que tiene que ver con el torneo anual este 2021, pero claro, el clausura se va a jugar en el campeón del siglo. Habrá otro por copa ahora, pero es otra cosa distinta. Algunos me dirán, puede tener su importancia, más importancia, claro que es más importante el Copa Internacional, el que van a jugar dentro de 15 días y el primero acá. Los clásicos son todos importantes y esto genera una confianza mayor, una confianza extra. ¿O vos te crees que para Nacional esta semana fue fácil? Nacional tenía la misma presión hoy que tuvo Peñarol cuando lo llevó por primera vez a su estadio a Nacional. Era la presión de qué podía pasar acá. Aquel terminó 1-1, este terminó con victoria de Nacional. Los dos salvaron con buena nota los primeros partidos que tuvieron en sus canchas. Ahora, Nacional hizo lo que tenía que hacer, ¿por qué? Porque trajo a Peñarol a su cancha, trajo a Peñarol a su estadio. Y Nacional, hoy, lo que vos decías al principio, ahora todos lo van a felicitar a De Curnex y a su directiva por haber pagado $30,000, $30,000 por traer a los jugadores. Pero lo más importante, yo creo, fue también la inteligencia de Capucho, que vio a Neve flojo y en la cuerda floja, y lo sacó y puso a un cantera que para mí en el partido de hoy fue una de las figuras de este equipo de Nacional. Sí, y a lo que estaba diciendo Martín y en la continuidad de lo que veníamos,
Yo creo que ahora se saca, aparte de Nacional, un lastre enorme, el presidente de Curnex. Porque había también por abajo alguno que decía, no lo lleves al parque, ¿para qué te vas a arriesgar? Venís con un bicampeonato, llévalo al estadio, en definitiva. Y el hincha de Nacional, ese muy hincha, diciéndole, ¿para qué lo vamos a llevar al parque? ¿Qué ganamos? Son tres puntos, en definitiva. Si tenía más para perder hoy de Curnex y Nacional, Peñarol.